Semillas de Semana Santa. Dios nos amó primero, el Santo Via Crucis. Al pie de la cruz, meditación de las siete palabras. Nuestra familia al pie de la cruz. Descarga estos cuatro álbumes en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al no fe. Semillas para la vida, especiales de Semana Santa. Damos inicio a la semana más importante del año, la Semana Santa, que da inicio el Domingo de Ramos cuando celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Sacudimos las palmas para vitorearlo. Las palmas son plantas que simbolizan la eternidad. Aunque no había palmeras en Jerusalén, nosotros agitamos por costumbre ramas de palmera precisamente por simbolizar la eternidad, y también la tradición en algunos lugares es agitar ramas de olivo. De esta forma le decimos a Jesús larga vida al Rey, al tiempo que agitamos nuestras palmas, así como lo harían las porristas de los equipos deportivos en estos tiempos. Jesús entra de esta forma, montado en un asno como un rey, de manera triunfal a Jerusalén, donde ha de realizar su obra máxima aquí en la tierra, nuestra redención. Y esa redención es lo que celebramos después a partir del Jueves Santo. El Jueves Santo por la mañana tiene lugar la misa crismal. Esta misa se celebra en la catedral y se congrega el obispo junto con todos sus sacerdotes, donde ellos renuevan de alguna forma su sacerdocio, y también donde el obispo bendice los santos óleos, el santo crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. El santo crisma es el aceite con el que son ungidas las personas al recibir el sacramento de la confirmación, y también los diáconos, los presbíteros y los obispos cuando son ordenados. El óleo de los catecúmenos es con el que somos ungidos al ser bautizados como sacerdotes, profetas y reyes, y el óleo de los enfermos es el aceite con el cual son bendecidos los enfermos cuando se les imparte el sacramento de la unción de los enfermos. Estos santos óleos son bendecidos por el obispo y son entregados a cada párroco en esta misa crismal para que los lleven a su parroquia, donde han de emplearse a lo largo de todo el año. Los santos óleos que se conservan en la parroquia y que no fueron utilizados, o bien han de incinerarse, o bien han de sepultarse en un terreno sagrado, quizás en el jardín de una parroquia, pero ya no pueden usarse más. Por la tarde del Jueves Santo termina la cuaresma y comienza el triduo pascual. Esto sucede con la celebración de la misa vespertina de la Cena del Señor. Es en esta misa donde celebramos la última cena de Jesús y con ella la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor que dejó Jesús a sus discípulos cuando pronunció sus discursos de despedida que aparecen en el Evangelio según San Juan. Son estos tres temas tan importantes en esta misa que las rúbricas prescriben que la homilía debe centrarse en estos tres temas. En esta misa leemos en la primera lectura la prescripción de Dios al pueblo de Israel de celebrar la Pascua para celebrar la liberación de la esclavitud de Egipto. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, y es ahí donde vemos la institución de la Eucaristía, lo mismo que la institución del sacerdocio, cuando Jesús ordena a sus apóstoles hacer ellos lo mismo, es decir, celebrar la fracción del pan. El Evangelio en la misa vespertina de la Cena del Señor está tomado del Evangelio según San Juan y cuenta la historia del lavatorio de los pies, este acto de servicio supremo en el que Jesús, siendo el maestro de sus discípulos, se despoja de sus vestiduras y asume el papel del esclavo de más bajo rango de la casa para realizar así la tarea que nadie quería hacer: lavar los pies de los invitados. De esta forma, Jesús, por un lado, enseña a los apóstoles la forma como deben ellos ejercer el amor que les ha prescrito, sirviéndose unos a otros al extremo. Pero al mismo tiempo, este lavatorio de los pies es un signo profético en el que Jesús les enseña a los apóstoles que ha de morir en una cruz, siendo este el servicio más extremo que el Hijo de Dios puede hacer por nosotros. Si resulta extremo lavar los pies,
más extremo resulta morir en una cruz. Es la razón por la que Jesús se despoja de sus vestiduras antes de realizar el lavatorio, pero las recoge al finalizar. Este gesto simboliza el despojarse de la vida y después el recuperarla. Y es la razón por la que en la Santa Misa el sacerdote, al realizar el lavatorio, también se despoja primero de su casulla y, al terminar de lavar los pies a las personas que son llevadas para este propósito al altar, la recoge y se la vuelve a revestir. El lavatorio de los pies es un rito moderno en el contexto de la liturgia. Surgió después del Vaticano II, y si bien no especifica el número de fieles a los cuales debe lavárseles los pies, la tradición es emplear a 12 en memoria de los 12 apóstoles que participaron en la última cena. El Papa Francisco hace un par de años ha autorizado que el lavatorio se realice tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, la práctica de lavar los pies, aunque es opcional y puede excluirse de la celebración de esta misa, cuando se lleva a cabo, debe ser el sacerdote y solamente el sacerdote el que lava los pies de los fieles, dado que es el sacerdote y solo el sacerdote en el que la Santa Misa actúa in persona Christi, representando a Cristo. Al final de esta misa, el sacerdote no da una bendición porque no ha terminado. Este misterio de redención apenas comienza y ha de prolongarse en la crucifixión y concluirse con la resurrección. Al terminar la misa, el sacerdote sale en procesión con el Santísimo y lo expone para su adoración hasta la medianoche. Acompañar al Señor en oración nos recuerda la oración de Jesús en el huerto de los olivos, cuando pidió a sus apóstoles más cercanos quedarse con él y orar y velar. El Viernes Santo es el día más triste en el año litúrgico porque es el día en el que Cristo muere en la cruz por nosotros. Al estar Cristo muerto, no se pueden celebrar los sacramentos. No hay sacramentos si no está Cristo presente. No hay sacramentos si Cristo no está vivo. El único sacramento que se puede impartir en este día es el de la reconciliación. Y claro, el bautismo en peligro de muerte. El Viernes Santo tiene la característica de presentarnos un templo vacío, que nos provoca en el corazón la sensación de un tremendo vacío. Encontramos el altar desnudo y el sagrario se encuentra vacío y con las puertas abiertas de par en par, dejándonos ver que en su interior hace falta Cristo Jesús. Es la razón por la que el Viernes Santo, al pasar por enfrente del sagrario, no es necesario hacer una genuflexión. No se hace una genuflexión porque Cristo no está presente, y tampoco se hace una reverencia al altar porque este día no se celebra la Santa Misa. Es una tradición por la mañana del Viernes Santo celebrar el oficio de las tinieblas, la oración de las laudes, el oficio divino que por la mañana se centra en recordar el misterio de la muerte de Jesús por nuestra salvación. También es costumbre que la Iglesia celebra este Viernes Santo un Vía Crucis solemne. Hay lugares en donde se acostumbra realizar la predicación de las siete palabras, las últimas siete palabras que Jesús pronunció en la cruz antes de morir. Por la tarde se celebra la liturgia más importante. Aunque no es una misa, por no poderse celebrar los sacramentos, se celebra esta liturgia, que es la liturgia de la Pasión del Señor, y en ella recordamos precisamente la muerte de Cristo en nuestra cruz. Esta liturgia inicia con la procesión de entrada en total silencio, en la que el sacerdote, al llegar al altar, se postra en el suelo, en un gesto de total humildad ante Cristo que está muerto en la cruz. El sacerdote, representando a todo el pueblo, se postra en tanto que los fieles se ponen de rodillas. Continúa con una liturgia de la palabra en la que leemos año con año la Pasión según San Juan. Una parte importante y sobrecogedora de esta liturgia de la Pasión del Señor son las intercesiones, numerosas intercesiones en las que pedimos por todos, por los cristianos, por los no cristianos, por los judíos, por los que no creen en Dios, por los gobernantes, por el Papa, por los que se encuentran de viaje. Una parte importante también de esta liturgia es la adoración de la Santa Cruz. En ella adoramos a Cristo a través de la cruz. Al no haber Cristo, porque Cristo está muerto, la única forma de adorarlo es a través de la cruz en la cual ha muerto. Y es así que adoramos la cruz y nos acercamos a ella para adorarla con un beso o con una genuflexión. La liturgia de la Pasión del Señor concluye con el rito de la comunión. No hay consagración, dado que no es misa, porque no se pueden celebrar los sacramentos. Las hostias que se distribuyen fueron consagradas un día antes, precisamente en la misa vespertina de la Cena del Señor. El Sábado Santo es un día de recogimiento que pasamos sentados junto al sepulcro, meditando sobre la muerte de Jesús y aguardando su resurrección. Por la noche tiene lugar la misa más importante de todo el año, la solemne vigilia pascual, la misa de las misas. Inicia con la bendición del fuego nuevo, encendiendo el cirio pascual con fuego natural
No pueden emplearse químicos ni sustancias para encender este fuego. Tiene que encenderse de forma natural, empleando pedernal. Una vez que se enciende el cirio pascual, se entra con él en procesión al tiempo que los fieles van tomando el fuego nuevo directamente del cirio y transmitiéndosela unos a otros con velas que sostienen en sus manos en medio de un templo que se encuentra totalmente en tinieblas. Se entona entonces el solemne pregón pascual, un canto hermoso en el cual el diácono exalta a Dios por esta noche gloriosa que fue la única que atestiguó la resurrección. Se dicen cosas hermosas, por ejemplo, se da gracias por las abejas que trabajaron para producir la cera con la cual se ha construido este cirio. La liturgia de la palabra contiene 7 lecturas acompañadas de un salmo y de una oración que nos llevan a recorrer la historia de la salvación desde la creación, pasando por el Mar Rojo también en Egipto, para finalmente llegar al Nuevo Testamento. Es entonces que se encienden las luces del templo y se entona el Gloria. Posteriormente, se han de renovar las promesas bautismales, que es uno de los propósitos de la Cuaresma, precisamente prepararnos no solamente para celebrar la Pascua del Señor, sino también prepararnos para renovar nuestras promesas bautismales. El sacerdote asperge con agua bendita a todos los fieles y también se bautiza a los catecúmenos que estén presentes, y si hay alguien que ya está bautizado, esa noche puede ser confirmada por el sacerdote, sin necesidad de que esté el obispo presente. Es así que celebramos a lo largo del Tríodo Pascual el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es en realidad el Tríodo Pascual como un largo día que se desdobla como tríptico en 3 momentos diferentes, y todos son imprescindibles. No puede haber resurrección sin la crucifixión, y no puede haber crucifixión si no hay última cena. Es un solo misterio el que celebramos. Es la razón por la que el Tríodo Pascual es el tiempo más importante de la Iglesia. Finalmente, lo que celebramos es el amor máximo de un Dios a cuyo Hijo no solo le bastó encarnarse y hacerse hombre, sino que llegó al extremo de morir en una cruz por nosotros y así asegurarnos la salvación. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. De Judas, todos creen saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y más tarde se quitó la vida. ¿Quién fue Judas en verdad? ¿Estuvo predestinado para traicionar a su maestro? ¿Por qué motivo lo traicionó? ¿Por qué le pagaron exactamente 30 monedas de plata, que fue del campo que se compró con aquellas monedas? ¿Cómo murió Judas en verdad? ¿Fue Judas un traidor o un instrumento de Dios necesario para desencadenar el proceso de la pasión, muerte y resurrección del Señor? Conoce las respuestas a todas estas preguntas en el nuevo libro de tu servidor, Mauricio Pérez, titulado Judas, traidor o instrumento de Dios. Disponible en Kindle y edición impresa. Judas, traidor o instrumento de Dios. Adquiérelo en Amazon o en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe.